La foca leopardo o leopardo marino Hydrurga leptonix es una especie de mamífero carnívoro pinípedo conocida por su cuerpo largo, su gran velocidad y sus poderosas mandíbulas que le han permitido convertirse en uno de los principales cazadores de la Antártida. Las hembras son más grandes que los machos, pues los machos suelen llegar a medir hasta 3 metros de largo y las hembras más grandes hasta 4 metros. Los machos suelen pesar 300 kilos y las hembras 500. Las focas leopardo viven principalmente y alrededor de la banquisa de hielo de la Antártida, aunque en invierno migran a las islas subantárticas y pueden permanecer ahí durante un buen tiempo, siempre y cuando haya suficiente cantidad de hielo. La foca leopardo se caracteriza por su pelaje de color gris oscuro en el dorso y más claro en el vientre, además de por supuesto sus manchas. Al igual que todas las focas verdaderas, la foca leopardo no tiene orejas sino simples orificios auditivos que llevan los sonidos hasta su oído medio. Además de su pelaje aislante, la foca leopardo también tiene una gruesa capa de grasa bajo la piel para protegerse del frío. La foca leopardo es sin duda la mayor cazadora de entre todas las focas, pues aunque hasta el 80% de su dieta se compone principalmente de krill antártico, el cual es filtrado del agua gracias a unos dientes especiales situados atrás en las mandíbulas, al más puro estilo de la foca cangrejera. La foca leopardo también es conocida por capturar regularmente grandes vertebrados usando el hielo marino para ocultarse y atacar otros mamíferos marinos y pingüinos en el borde del hielo. Cuando la foca leopardo captura a su presa, procede a sacudirla violentamente y golpearla contra la superficie del agua, tal y como lo haría un perro con su presa. Suelen ser bastante quisquillosas y solo se alimentan de las partes más sabrosas de su presa, ignorando el esqueleto, las patas y la cabeza. Un alto porcentaje de focas cangrejeras adultas presentan cicatrices y heridas producto de ataques de focas leopardo cuando eran jóvenes. Gran parte de la reproducción de las focas leopardo se desconoce, pero probablemente se aparean bajo el agua. Después el macho se marchará y la hembra criará sola a su cachorro sobre el hielo. Los cachorros de foca leopardo nacen midiendo aproximadamente 1,20 m de largo. Su madre es la única responsable de su crianza en los témpanos de hielo de la Antártida. Se pueden ver focas madres cuidando a sus cachorros y proveyéndoles de leche durante aproximadamente 4 semanas. Después de estas 4 semanas el cachorro será destetado y poco después la madre buscará pareja de nuevo. Las focas leopardo machos alcanzan la madurez a los 3 años de edad y las hembras a los 2. La foca leopardo es un superdepredador en la cima de la cadena alimenticia de la Antártida y sus únicos depredadores naturales conocidos son las orcas. A diferencia de otras focas, la foca leopardo no ha sido extensivamente cazada por su piel y actualmente está protegida por el Tratado Antártico. Se estima que hay entre 250.000 y 500.000 focas leopardo en la Antártida. Su estado de conservación es de preocupación menor.